Amigos, continuamos, tenemos más noticias. Vamos a Nicaragua, porque allí un juez ha condenado a 216 años de cárcel al líder campesino Medardo Mairena, quien dirigió en zonas rurales las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Mairena, coordinador del Consejo Campesino Anticanal, fue juzgado por terrorismo, asesinato y crimen organizado, y hasta antes de que lo apresaran en julio del año pasado, era uno de los miembros de la oposición que participó en el diálogo con el gobierno nacional. El juez Edgar Altamirano alegó en su sentencia que Mairena es el autor intelectual del asesinato de 5 policías que murieron durante una protesta en un municipio del sur del país y del secuestro de otros 2 oficiales. Y vamos a Managua, Nicaragua, y está Ana Margarita Vigil, miembro del Movimiento Renovador Sandinista. Con ella vamos a conversar sobre esta situación. Bienvenida, Ana Margarita. Hola Gustavo, un placer estar aquí. ¿Cómo están recibiendo los nicaragüenses esta noticia? Prácticamente una condena que rompe el récord, 216 años de cárcel para un líder campesino por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Es una sentencia amañada e ilegal, que tendrá que ser anulada cuando recuperemos la democracia. Esta situación que está viviendo Medardo Mairena, que además está en aislamiento, encerrado en un lugar que se conoce como el infiernillo, sin acceso a circulación de aire, sin acceso a luz, es una situación infrahumana que ya ha sido denunciada por los organismos internacionales de derechos humanos y que, es una muestra más de que Daniel Ortega es un criminal, que Daniel Ortega es el responsable del sufrimiento de miles de familias en Nicaragua, y por eso tan importante para los nicaragüenses poder salir de él, para poder recuperar la justicia y la democracia y para poder liberar a los más de 700 presos políticos, uno de ellos mi amigo y líder campesino Medardo Mairena. Ana Margarita, dijiste sentencia amañada. ¿Qué características hacen pensar a ustedes o qué condiciones hacen pensar a ustedes que esta sentencia puede estar amañada? Bueno, no lo digo yo, lo dice el informe del grupo de expertos internacionales, que no los juicios que se han llevado a cabo en Nicaragua no cumplen los estándares. Para comenzar, son jueces que reciben instrucciones directas de Daniel Ortega y de su grupo, no son independientes. Los detenidos normalmente son detenidos sin orden de captura ni una investigación previa. Normalmente no se cumple el periodo de investigación. Los abogados no tienen acceso a las personas procesadas. En muchos casos las audiencias son secretas, sin presencia de los abogados, son hechas además en Managua, no en los lugares de procedencia, violando la Constitución. Es decir, la situación de colapso del sistema de justicia en Nicaragua amerita una reconstrucción de todo el sistema, y hay centenares de muestras con cada uno de los expedientes de los presos políticos. Ana Margarita, también la situación actual, viene la CIDH denunciando estas irregularidades y ahora también persecución y hostigamiento a algunos detenidos, como los periodistas de 100% Noticias. ¿Qué información tienen de eso? La situación de los presos políticos en Nicaragua es crítica. Tenemos una serísima crisis de derechos humanos. Por un lado, la situación de secuestros todos los días. Todos los días hay secuestros en Nicaragua, todos los días hay acosos, y además sabemos y tenemos la información de las condiciones infrahumanas que tienen que sufrir nuestros hermanos, nuestros amigos presos políticos. En el caso específico de Lucía Pineda y de Miguel Mora, que fueron secuestrados en su lugar de trabajo. Si estaban trabajando, haciendo el noticiero en la empresa 100% Noticias, en este canal independiente, cuando entraron las fuerzas antimotines, sin orden de captura, secuestrarlos. Los tuvieron secuestrados en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional, y ahora fueron trasladados ya al sistema penitenciario en condiciones de aislamiento ambos.
Sabemos que han sido golpeados y torturados psicológicamente. Además, en el caso de Lucía Pineda, Lucía es también ciudadana costarricense y el gobierno de Nicaragua no ha querido dar trámite a una a un regreso de Lucía a las autoridades de su otro país. Ana Margarita, hablas de torturas, secuestros, presos políticos, condiciones infrahumanas, violaciones de los derechos humanos. Con estas condiciones en el país, se está hablando de un diálogo nacional. Los empresarios han propuesto un acercamiento, han tenido un acercamiento con el gobierno. ¿Qué condiciones les pone la oposición para que este diálogo se pueda dar bajo estas circunstancias? El primer paso es la liberación de los presos políticos. Medardo Mairena es uno de nuestros dialogantes. Hay 6 dialogantes presos, 3 del movimiento campesino y 3 estudiantes. Además, hay otros que tuvieron que salir al exilio por su propia seguridad. No, pues es muy difícil tener un diálogo que pueda tener frutos y ser legítimo cuando tus dialogantes están o presos o no pueden regresar al país. Si Daniel Ortega... ¿Con quién quiere dialogar Daniel entonces, Ortega? Daniel tiene Ortega que dar muestras de estar interesado realmente en llegar a una solución a este problema, y lo puede hacer liberando a los presos políticos, y eso es lo que demandamos. Fíjate, si los presos están, dialogantes o están presos o están en el exilio, ¿con quién quiere dialogar Daniel Ortega? Bueno, nosotros reconocemos como dialogantes a la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, y hay una parte de ellos que aún en condiciones de acoso están dentro del país, pero evidente que hace falta otra parte, que es la parte que está presa y es la parte que está en el exilio. Ahora, por supuesto que para Daniel Ortega lo más fácil sería hacer su diálogo a su medida. Hizo intentos el año pasado y no lo logró porque eso no tendría ninguna legitimidad. Daniel Ortega no se está sentando porque quiere sentarse. Daniel Ortega se está sentando a la mesa porque está siendo obligado por la presión nacional, por la presión internacional, porque tiene miedo a las sanciones, porque sabe que la situación en Venezuela lo está perjudicando y lo va a seguir perjudicando, porque la crisis económica en el país es fuertísima y viene a pique. Entonces él está siendo obligado, pero quiere ganar tiempo también. Por eso es tan importante este consenso nacional que hay sobre que el primer punto para poder tener una salida pacífica es la liberación de los presos políticos. Y yo siento que hay mucho consenso en el país alrededor de esto. Bueno, Ana Margarita. Obviamente aplaudimos que pueda encontrarse una salida negociada. Reconocemos a la Alianza Cívica como nuestra interlocutora. Y estamos convencidos de que el primer paso es la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, que dejen de secuestrar, que puedan regresar los exiliados a Nicaragua. Solo así podemos sentar las bases de un proceso de cara a la pacificación del país, que pasa por una fecha para elecciones adelantadas y un mecanismo para que haya verdadera justicia para las víctimas de las masacres y de las violaciones a derechos humanos en este periodo. ¿Y cómo ven la participación de la empresa privada, de los empresarios? Bueno, la empresa privada, hay una representación de la empresa privada también dentro de la Alianza Cívica, también hay otros sectores en la Alianza Cívica, y nosotros creemos que es muy importante que este sea, que los acuerdos a los que vayamos llegando sean acuerdos de consenso nacional, no solamente de un sector. Y creo que es muy importante por eso todas las voces, y sobre todo las voces de las víctimas. En Nicaragua hay comités de víctimas organizados, está la Asociación de Madres de Abril, que es la Asociación de Familiares de Personas Asesinadas, y está el Comité Pro Libertad de Presos Políticos, el Comité de Familiares de Presos Políticos. Su participación es fundamental desde el inicio del proceso, en todo lo que tiene que ver con los acuerdos para garantizar que haya justicia en este país. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita. Vamos a estar bien pendientes del desarrollo de las noticias en Nicaragua, como hemos venido haciendo el seguimiento de esta crisis que vive en ese país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Solo quiero decirte que inicie, que hay, sea inminente que inicie el diálogo, no significa que la situación haya mejorado en Nicaragua, que siguen habiendo secuestros, que sigue habiendo represión, que siguen sin poder venir los exiliados y que tenemos información de maltratos en las cárceles. Estamos teniendo información de otras golpizas en la cárcel de varones La Modelo. El día de ayer tuvimos la información y las denuncias de golpizas fuertísimas a las mujeres el 7 de febrero. Hubo otras el 31 de diciembre, entonces también pedirle a la comunidad internacional que siga prestando atención a la situación de Nicaragua. No podemos seguir en esta profunda crisis de derechos humanos. Muchas gracias, Ana Margarita. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Nicaragua y gracias a ustedes también por aportarnos todos estos detalles. Ana Margarita Vigil, del Movimiento Renovador Sandinista, conversaba con nosotros desde Managua, Nicaragua, con información que tiene que ver con la reciente condena al líder campesino Eduardo Mairena y también la posibilidad de un diálogo nacional que está abierto de nuevo. Vamos a ver qué pasa en Nicaragua y vamos a estar bien pendientes de todo lo que acontece en ese país y en toda Centroamérica. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.